Hola, soy Pedro Alonso Mancilla Padilla y estudio en la Escuela Rural de Huite y yo escribí El Gatito del Bosque. El Gatito del Bosque. Había una vez un niño llamado Pedrito, que era muy travieso. Le gustaba ir todos los días a jugar al bosque. En una oportunidad se encontró con un gatito recién nacido en un arbusto de murta y decidió llevarlo a su hogar. Junto a su familia lo cuidaron, alimentaron y lo llamaron Murta, sin imaginar que era un gato huña. Un día llegó de visita la abuelita de Pedro. Murta, al verla, la atacó ferozmente. A causa de esto, la enviaron a dormir afuera. Al ser una noche muy lluviosa, corrió al bosque a buscar refugio. A la mañana siguiente, Pedrito estaba muy triste y buscó por todos lados sin tener éxito. Al día siguiente decidió introducirse al bosque y ahí lo encontró. El gato se veía feliz en ese lugar. Al ver esto, el niño regresó a su casa y mantuvo siempre una camita por si Murta algún día decidía volver. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.